varios portales de internet que denuncian todas las acciones de los grupos criminales y están reportando sobre la violencia de ellos. Y al final los únicos que hablan de este tema en el país están reportando algo que es verdaderamente grave. Es un supuesto comunicado de uno de los miembros del cártel del Golfo amenazando a otro y a su grupo con acabarlos de uno por uno. Todo parece indicar, según lo que dicen las notas, que las pugnas internas y reacomodos que mantienen los grupos criminales del cártel del Golfo en Reynosa no terminan y degenerarán forzosamente en enfrentamientos e ejecuciones. La relativa calma que imperaba en Reynosa amenaza de nueva cuenta en romperse. El homicidio reciente de dos sujetos en un lugar conocido como el Punto de la Juba, cometido con armas de fuego en una evidente ejecución a nivel de ajuste de cuentas, resulta ahora vinculada a la ejecución del C2 o Junior Cortés y fue presuntamente cometida en afán de venganza por el padre de este, conocido también como el señor Cortés, quien además presuntamente acusa a El Diablo como el mayor ladrón de hidrocarburos en la zona, como líder huachicolero, y filtra la imagen y da detalles de la camioneta donde dice que tripula. Lo acusa de ser uno de los que traicionó a su hijo y amenaza con acabarlo a él y a quienes lo traicionaron, al igual que el gafe, de quien además proporciona detalles de sus actividades criminales. Les coloco aquí el texto completo que dice lo siguiente. Esta camioneta es del Diablo, el mayor ladrón de Pemex, líder del huachicoleo y que sepa que no tardará mucho en caer, así como se prestó para la traición de Junior Cortés. Todo en esta vida se paga y sépalo. Te me escapaste ese día que llegaste con tu novia en tu camioneta, pero morirás como murió mi hijo. Lo que pasó ayer en el Punto de la Juba se repetirá una y otra vez. No estoy muerto y estoy para hacer su pesadilla y lo saben todos que le atoro despacito. Me iré acabando a uno por uno y no hay prisa, pues sé que hay demasiados de dónde cortar. Infinidad de traicioneros, esos que se decían guardias de mi Cortés, se voltearon, pero me los iré acabando poco a poco. Creen que volteando a la racita ganarán. Ya veremos a esos mandos que son culos, porque si le hubieran hablado de frente a mi chamaco, pero sabían que no iban a perder, que no iban a poder, pero a como nos toque ese diablo, te repito, sé que eres uno de las manos de ese que se dice jefe de plaza, ese gafe, te crees que no sé todos tus recorridos, no sales de las fuentes sector Lomas y en tus negocios de traspalear ese líquido robado en los puntos de las bodegas, de las grúas, en las granjas, que según dices ser dueño, y del rancho que tienes por la brecha del Berrendero. Se te aparecerá Satanás, aún así corras, para Matamoros con tu otra familia, culero. Pero te rajaré tu madre, como quiera, así te pongan de estacas al que sea para que te cuiden, como quiera te rajaré tu madre. Amenazas que difunden a través de redes sociales, es la forma que tienen de comunicarse y de enviarse mensajes. Y pues la pugna, la disputa por el territorio, por todo este botín enorme de riqueza, que al final es lo único que les importa, es lo que tiene en este momento a Reynosa y a todo Tamaulipas en una verdadera batalla, la cual el gobierno federal pues no hace absolutamente nada por en verdad tratar de detener. La mentira de su operativo queda desnudada cada 2 o 3 días cuando ocurren enfrentamientos entre estos criminales sin que se vea que disminuya, que puedan haber algún indicio de que esto va a parar. Es una farsa su operativo y aquí están las pruebas.